bienvenidos de nuevo. En este video les voy a enseñar a hacer un hermoso casco de destructor, el de las tortugas ninja, así como este, en cartón. No es un casco de verdad, pero está hecho de papel maché y puede durar bastante tiempo. Lo primero que hacemos es descargar el Prepacura. Para esto vamos a Google, tecleamos Prepacura y abrimos la página de Prepacura. Descargamos el que dice Prepacura Designer y Viewer. El que tiene los dos, el Designer y el Viewer. Le damos clic en Download. Esto lo que hacemos es simplemente instalarlo. Ahora abrimos el link que les voy a dejar debajo en la descripción y buscamos el modelo de Prepacura, lo descargamos y lo abrimos. Luego de abrirlo, verificamos que todas las medidas estén bien, que el casco sea de nuestra medida, que esté a la medida de nuestra cabeza. Luego de esto lo imprimimos y recortamos la impresión, no por la línea, sino un poquito más afuera, de esta manera. Con un poco de colbón, pegamos todos los recortes que hemos hecho sobre una cartulina, de tal manera que le pueda dar un poco más de estabilidad y resistencia. Cuando se haya secado, ahí sí lo recortamos por la línea, lo más exacto que podamos. Eso hará que nuestro modelo quede mejor. Después de esto, doblamos guiándonos por la línea punteada y nuestro modelo de Prepacura. Usando un poco de colbón, unimos las partes, guiándonos por nuestro modelo del computador y por los números que están impresos. Ahora hagamos un poco de engrudo. En una olla colocamos agua, azúcar, harina, lo revolvemos bien y cuando esté completamente disuelto, lo cocinamos a fuego lento, sin dejar de revolver en ningún momento. Después de esto, dejamos enfriar el engrudo. Conseguimos unas tiras de papel periódico y las untamos con el engrudo que acabamos de hacer. Las untamos completamente. Después de esto, las pegamos sobre nuestro modelo de cartulina, de esta manera, formando así una capa. Luego la dejamos en... Después de esto, seguimos aplicando tiras hasta crear unas 5 o 6 capas. Es importante dejar secar después de aplicar cada capa. De esta manera, nuestro casco va a adquirir mucha rigidez.
Para finalizar, agregamos una capa únicamente de engrudo. Simplemente lo cogemos y lo untamos por ambos lados y luego lo dejamos secar. Y así es como, después de mucho tiempo pegando papelitos, hemos logrado que el casco quede mucho más duro. Ahora solo queda pintarlo. Casco utilizando silicona. Recortamos una tela de un tamaño tal que se pueda tapar la parte que está encima de la boca. Y la pegamos por dentro de la parte que tapa la boca utilizando silicona caliente. Para que la máscara se mantenga en su lugar, recortamos un trozo de hilo caucho como este y con silicona caliente lo vamos a sujetar a ambos extremos de la máscara. Realizamos un procedimiento similar con el casco, de tal manera que se mantenga en su lugar.